concello de Portas está situado en la provincia de Pontevedra, que limita con Caldas de Reis, Moraña, Barro, Meis, Vilanova. Está bañado por el río Urnia. Tiene una población aproximada de 3.000 habitantes. Tiene 4 parroquias, que son Portas, Briallos, Cantaño y Romaña. Para ayuda del OGDR, adaptáronse las antiguas escuelas, que eran del año 64, a una cafetería donde los peregrinos e incluso los vecinos de Portas pueden ir a tomar un café. Fíxose a cafetería, e fíxose una pequeña cocina, fixéronse los baños y adaptóse el local para poder comer allí. Bueno, así preparóse eso, para, sobre todo pensando de darle un servicio a los peregrinos. Los peregrinos tenían unas necesidades que aquí no estaban cubiertas. Llegaban aquí extenuados y no tenían dónde comer. Quedábanse aquí, pero no había ni dónde tomar una cerveza, porque Briallos es la única parroquia del concello de Portas que no tenía ninguna taberna. Entonces, pues esa es la razón de darle un servicio a los peregrinos, más dinamizar, aprovechar para dinamizar un poco a aldea. Entonces, ahora por lo menos juntanse aquí los vecinos los domingos a la tarde, bueno, cosas que algo dinamizan y ayudan a la convivencia dentro de la aldea. Crear puestos de trabajo no rural es difícil. Entonces, las ayudas todas son pocas. El OGDR ayuda, ayuda mucho a las empresas, sobre todo si es un proyecto serio, si es un proyecto en que se van a crear puestos de trabajo.